Corte informativo Notimex. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que ningún grupo criminal es más fuerte que el Estado y que ningún valor es más importante que el de la justicia y el Estado de Derecho. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentará la próxima semana una nueva denuncia contra Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en la llamada estafa maestra. La Fiscalía de Agrigento, Sicilia, ordenó hoy la incautación del barco Open Arms y el desembarco inmediato de los 98 migrantes que aún permanecen en la embarcación, que lleva 19 días varada frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. Con una inversión de 30 millones de pesos, la Secretaría de Marina avanza conforme a lo previsto en la construcción de los primeros 4 buques recolectores de sargazo. El Servicio de Administración Tributaria arrancó el programa Súmate, mediante el cual invitará a los contribuyentes a incorporarse a la formalidad y regularizar su situación fiscal, con el objetivo de sumar a 18.500 personas y comercios de baja capacidad administrativa en 12 entidades en lo que resta del año. El Vaticano ha ordenado una investigación previa por pederastía contra el monseñor emérito Bernardo Piñera Carvalho, tío del actual mandatario chileno Sebastián Piñera. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, informó que se trabaja en convenios con colectivos de mujeres para impartir cursos, talleres y campañas dirigidos a policías de la Ciudad de México sobre la equidad de género. Notimex, comunicación global.